La Torre Agbar de Jean Nouvel se ha convertido en nuevo icono de Barcelona. Una de las personas que más saben de este camaleónico edificio es el fotógrafo Rafael Vargas. El mural que preside la exposición está hecho de forma que podamos ver la escala humana del proyecto. O sea, estos son las ventanas del edificio y los operarios que están trabajando en él. Aquí podemos ver la escala humana, la dimensión que tiene realmente el proyecto. Vargas vive muy cerca de la torre y su relación con ella ha sido casi obsesiva. La ha visto crecer cada día y no ha dejado en ningún momento de fotografiarla, noches y fines de semana incluidos. Durante 3 años estuve subiendo a la grúa, que iba evolucionando con el proyecto, y de alguna forma me lo tomé como mi deporte de riesgo de los sábados. Los sábados me iba a la grúa, que era los sábados el día que menos actividad había o la actividad era más tranquila, y yo podía subir a la grúa sin que nadie me molestara, y con el gruista él me iba moviendo o me iba desplazando la grúa según yo le solicitaba. Para Vargas, la Torre de Nouvel es una evolución natural de otro arquitecto que conoce bien, Gaudí. Por eso dedica especial atención a la piel del edificio. En su trabajo, Vargas no ha olvidado a los anónimos artífices de la Torre Agbar. Ahora, una selección de esas 16.000 fotografías se pueden ver en esta exposición, que recupera en imágenes el proceso de construcción de la Torre Agbar, una obra que duró 4 años.